Hola a todos, soy yo Pokémon y este es un nuevo vídeo en que vamos a abrir todos los regalos de mi cumpleaños. Es una caja por cada. o un sobre. Eh, por, por cada mes del año del 2022. Y ahora os voy a ir presentando todo lo que, lo que vamos a abrir. Y vamos a ir abriendo ya esta caja de celebraciones de Charizard para empezar el año. Es como si fuese enero, ya que es cuando salió esta colección. Ya veis que por atrás toca una caja de Silveon, después hay cajas de Astros Brillantes, de Resplandor Astral, de Pokémon GO... Es un resumen del año. Vamos a abrir un montonazo de cosas. Empezamos con esta caja de Charizard. Las cajas no las quiero, fuera. Ahí está y... Como veis por aquí está el chat, que espero que se porte bien. Ya que lo estamos grabando en directo de Twitch. Venga, esto por aquí, el plástico fuera. Las cartas Jumbo las dejaremos a un lado. Y después seguramente lo que haga será guardar todas las cartas que me hayan salido en el álbum para poder ver un poco por encima cómo va la colección de mis Pokémon favoritos. No vamos a ver todas las colecciones que tengo, solamente la de mis Pokémon favoritos. quedas hasta el final del vídeo porque os explicaré sobre un sorteo que os interesa. Así que no os perdáis detalle para poder fichar, poder recoger los códigos de las cajas y para poder enteraros del sorteo. Vale, vamos a poner funda ya. Habrá que abrir unas cuantos paquetes de fundas. Ahora lo estoy pensando. Para poder meter en funda todo lo que me va a salir. Esto por aquí. Empezamos con el Charizard. Ahí está Charizard de la caja promo de Lances Charizard de Celebrations. Y empezamos la apertura con Battle Styles, que es un sobre del año pasado, no es de este año, pero está bastante bien. Eh, por aquí abajo están los Pokémon, porque siempre que hacemos directo en Twitch tenemos puestos los Pokémon. Y en este lateral de aquí están puestas las mejores cartas que pueden salir. Voy a meterle un poquito de zoom a, a la cámara, si me lo permite. Ahí está. Y vamos a ver qué tenemos. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Venga, código a un lado. Bueno, no, códigos lo puedo enseñar. Da igual. Códigos lo puedo enseñar. 1, 2, 3, 4. Y a ver qué hay. Espero que me deseéis suerte. Cheryl. B-Sharp, Bell, Bronzor, Murkrow, Horsey, Cherubi, Likitung, Electabuzz y... ¡Big Teeny V! ¡Eh! ¡El Pokémon Victoria! ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué nos quieres decir? ¿En serio en el primer sobre me sale el Pokémon Victoria? ¿A, a qué se refiere? ¿A qué te refieres, Victini? ¡Qué guapo! Ostras. <laughs> Vamos a ir dejando por aquí todos los hits que nos salgan. Bastante bien. Vamos ahora con oscuridad incandescente. Ah, se ha filtrado el código. O sea, Habéis visto el color, pero bueno. Uno, dos, tres, cuatro. A ver qué toca ahora. Y tenemos oscuridad incandescente. Con busquen. Gotorita, Tauros. Snubull, Marip. Pansear, Deino, Corby Knight y holográfica de Tapu Coco. Vale. Enfundamos la holográfica. Ahí está, dejamos aquí a un lado las cartas comunes al montón y vamos a ir viendo qué nos salen los sobres buenos que son en los de Celebrations. Después seguiremos abriendo la de Silver, la de Silveon, que también es de Celebraciones, por ahí tenéis código para vosotros y pasamos la Última carta como primera, tenemos Regiram, how -Ho, Mew Ya sabéis que todas las cartas de la colección de celebraciones Son como mínimo holográficas Y Lugia Primer sobre de celebraciones Nada, pero bueno, aún tenemos otros tres Así que podemos estar Tranquilos Vamos a abrir el segundo Venga, el código Ahí lo tenéis Código de celebraciones Podéis ir pescándolos y a ver si tenemos un poco más de suerte en este sobre nos sale una carta clásica de las que pueden salir. Pikachu volador, ojo. Y... ¡Ey! ¡Pikachu Party! Ostras, tío. ¿Esto es en serio? ¿En mi cumpleaños me sale el Pikachu Party? ¿Esto es en serio? Es decir, me están grabando, ¿no? Me están grabando. Es increíble, tío. Es increíble. Es que... Ay, vaya tela. Es increíble. Vaya tela. Venga, seguimos, seguimos. Seguimos, a ver qué más sale. Muchas gracias, Spiro. Vale, siguiente código. Ahí está, de aceleraciones. Vaya tela, tío. Venga, y a ver qué más hay. Muchas gracias, cute. Y Beltal, Dialga, Lunala. y Cecrom, al palo. Siguiente. A ver qué más hay. A ver, a ver. ¡Uepa! Uh, Otro código. Está como desgastado este. De hecho tiene aquí una mancha. Ahí arriba. No sé. Vale. Último sobre de la caja de... Lances Charizard. Y seguiremos con la de Silveon. Zamacenta y Zecrum. Y... Uh, 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 uh. Vale, otra vez toca exactamente lo mismo. Toca Battle Styles, Oscuridad Incandescente y 4 de... Celebrations. A ver qué sale. Eh, si Va a traer Style Serious No lo he puesto aquí en las cartas que pueden salir. No están puestos los mejores hits. Que serían cualquiera de los Urshifus y eh, el Charizard de, de oscuridad, que es el Charizard VMAX Naranja. Pero bueno, son. apenas ahí van a haber dos sobres entre todo lo que vamos a abrir, así que no hay problema. Vale, repartir experiencia. Salandit, tenemos por aquí a Bronzor, Cacnea, Spoink. Rolly Mienfu y Stelix holográfico, oh, ¿vale? Not bad. Not bad. Vamos a enfundarlo. Ahí está, primera cartita de esta caja de Silvion, de Dar Silvion. Abrimos el segundo sobre. Código. Hay códigos que van hacia un lado, otros que van hacia el otro. Es un poco mareo. 1 2 3 4. Vale, Energía Cero, Celius, Relicant, Dunsparce, Bonsuit, Spinarak, Diglet, Pampur, Darkrai y Crobatue! Oye, nada mal. Nada mal. Incluso en los sobres que son como de regalo en la caja, salen cosas bastante bien. Vamos a dejar esta, esta promo aquí a un lado de la de Charizard. Y vamos a seguir con celebraciones. Ya no, ya no entran las cosas en la mesa. Espero ahora coger un poco de espacio. Ahí está, siguiente. Muchas gracias. Los que me deseáis suerte. A ver qué sale. Vamos a por ese, a por ese charizar Código de Celebrations. Esto por acá. Cosmog. Y Beltal. Zamacenta y Palkia. Vale, 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 vale. Siguiente. A ver qué hay. Extensión, eh. Vale, de nuevo el código. Ahí lo tenéis. Para el más rápido. Vale. Última como penúltima. Para que quede como carta de última posición. La que sería clásica. Zacian y. ¡Oh! Donphan! ¡Buen ardo! ¡Buen ardo! ¿Cómo brilla el borde, eh? Es una pasada. Es una pasada de carta. Y todo el relieve, muy bien. Muy bien. Buenarda, qué bonita, ¿eh? Se nota que es celebraciones. Súper bonita las cartas. Vale, abrimos. Siguiente sobre. De nuevo el código para quien lo pueda pillar. Ponemos esta por aquí. Y tenemos Cosmog, Lugia, Pikachu Surfero, VMAX y Groudon. Vamos a enfundarlo. A ver si puedo conseguir una, una funda. Ahí está. Ah, no me quedan fundas ya de las normales. Solo me quedan de las grandes. Sí, no me quedan fundas ya normales. Vamos a abrir un paquete de fundas. De estas de aquí, de 100 fundas, que estas están en la web. Os dejaré enlaces a todos los productos que uso y las cajas que abro en la descripción y en el comentario fijado, para que las podáis echar un ojo vamos a enfundar, ahí está. Pikachu Surfero Vmax. Y último sobre de celebraciones. A ver qué sale. Si sale el mi dorado te lo compro. <laughs> si sale mi dorado me lo quedo, vaya. Vaya que si sí me lo quedo. Con lo que me gusta, ahí está, celebraciones. Vamos a por el último. A ver qué tenemos. Cosmoem, Zekrom. No hay mi dorado y ¡Otro Pikachu Party! ¿En serio, tío? ¿En serio? ¿En serio? En dos cajas diferentes me tiene que salir el, el Pikachu cumpleaños. Ostras, tío. Es que. Es que. Aquí, menos mal que está grabado porque a quien se lo cuente no se lo va a creer. Véatela, tío. Que encima tiene fallo de lo gráfico. No sé. Un disparate. Vale, esto por aquí. Vamos a pasar ya a por la siguiente caja, a por la caja de Infernape. Voy A ponerle funda al Silvan que nos haya puesto. Caja de Infernape, que eh, no, caja de ahora ¿verdad? Toca ahora. Toca caja de Ceraora, que es donde están los sobres de Astros Brillantes, que fue la primera colección del año. Ahí está el Charizard asomando. Así que vamos a darle. Tremenda cajita. Me encantan las cartas promo. Ya sabéis que me gusta mucho hacer ahora, que es de mis Pokémon favoritos. Y esta caja trae un sobre de Charizard, un sobre de resplandor y dos de origen perdido. Abrimos, fijaos, la Jumbo. ¡Qué bonita que es, tío! La Jumbo es. Es que es. Es brutal. Es brutal. Y vamos a ver ahora las otras tres promos que hay. A ver si pueden salir las tres de golpe. ¿Cómo, cómo las sacamos? ¿Así? Ahí están las tres. Vale, bien. Ahora vamos a por los sobres: dos de origen perdido y el de astros. Los de origen perdido los abriremos más tarde. Vamos a abrir ahora solamente el de, el de astros brillantes, que es el, el que toca, creo yo. Y así vamos un poco en orden de todo lo que ha habido en el año. Ahí está: brillante stars, que lo abriremos ahora. Y origen perdido y resplandor astral se quedarán para más adelante. Las promos, tío. Qué pasada, eh. Son súper guapas. Son súper guapas, tío. Ahí está la de Vmax. Abrimos. Y guardamos. Por aquí el otro cero ahora. Es que me encanta hacer ahora, tío. Me encanta. Me parece muy, pero que muy guay. Vale, por ahí tenéis código. De la caja y el. Vmax. Está bien guapo Será ¿eh? ahora. Está pero bien guapo. Vale, esto por acá. Y seguimos con la apertura. Brillante Star. Solo hay un sobre. Pero bueno. Habrá que abrirlo. Venga. Solo un sobrecito. La, la Jumbo. Ya la ponemos con el resto de Jumbos. El código. Ahí está. Y 1, 2, 3, 4. A ver qué nos sale. Energía. Guantes de caza. Fluacel. Zoch. Casform. TrapInch. Gible. Buicel. Lapas de carta reverse. Y AceQue como carta rara. Bueno, estos brillantes. Ha estado tranquilito. Pero bueno, me quedo las promos, que es lo bueno de la caja. Y faltará por abrir. Tanto Resplandor Astral como Origen Perdido, que será para más adelante. Vale, ahora, si no me equivoco, toca la primera caja de Shining Fates. Esta tiene tres Charizards, así que vamos a abrir primero la que solamente tiene un Charizard, que es esta de aquí. Esta solo tiene un Charizard, esta tiene casi las cuatro ilustraciones. No las tiene por poco. Las cartas promo son súper divertidas. Me encanta el Pikachu. Ahí está. Un buen Pikachu, siempre me gusta. El código de nuevo para vosotros. Ahí está. Buen ardo. Vamos a poner por aquí la Jumbo y la carta promo. Esto, a ver, se la puedo enfundar. Ahí. Vale, listo. Ahí está la Jumbo con todos los brillos. Brutal. Y por aquí tenemos cuatro de Shining Fates. Esto sí que me pone bastante nervioso. ¿eh? A ver qué sale. Esto sí me pone bastante nervioso. Deciros que en estas cajas tipo Pikachu es donde he sacado más Charizards de Shining Fates. Así que hype. Hype total. Este creo que es el mejor producto de Shining Fates. Las cajas de Pikachu. Venga, abrimos. Y a ver qué sale. Código para vosotros de Shining Fates. Que siempre gusta. 1, 2, 3, 4. Y a ver qué tenemos. Además el Charizard sabéis que sale en la posición de la reverse no sale en la posición de la rara. El Dartrix esta colección la tenemos. Vista hasta la saciedad. Nicky Nicole, Horsey como carta reverse mini shiny shiny amazing Relocharizar. Charizard. Oh Chiwaki, mini shiny ahí está y como carta rara Celebi. Carta rara puede salir Celebi puede salir el pesado de, de Zarude y demás. Bien 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 bien. Un mini shiny. Ahí está, siempre gusta. Vale, esto por acá. Vamos a por el siguiente sobre. Código por aquí. Que lo podáis fichar a ver si lo enfoca. Ahí lo ha cogido, perfecto. Vale, 1, 2, 3, 4. Y tenemos Team Gel Tower, Chihuahua, Tropius, Chitle, Ibi, Nicky, Nicole. Horsey. Se parece mucho el sobre. Otro Horsey. Y Tiebul. Di el bicho en el siguiente sobre que cuando lo hice salió el Mewtwo dorado y el Dur. Bueno, yo... Yo confío en que salga el Charizard. Me gustaría el Charizard, la verdad. En Shining Fates. Estaría bastante top. O la Skyla. Bueno, Skyla ya tengo una, pero no me quejaría si sale otra. Ahí está. Vale. Cuatro cartas hacia adelante. Tenemos Dartrix, Luxio, Team Gel Towel, Morpeco, Buizel, Rowlet, Trapinch, Snom como carta reverse, Mini Shiny, Shiny, Amazing Rare o Charizard. El Grookie. Y Luxray. El Grookie rascándose, ¿sabes? <laughs> Ay, no puedo, tío. Buenísimo. Buenísimo el Grookie. Sobre Charizard. Ahora sí que sí. Ahora sí que se va a venir. A ver qué tenemos. Venga, el código. Ahí está: 1, 2, 3 y 4. Ay, ay, ay. Luxio. Espada oxidada. Hombre bola. Kufant. Chitle. Janma. Morpeco. Eevee. ¡Uh! Sirfetch. De Galar, este me gusta mucho, tío. Este Pokémon en Shiny me gusta muchísimo. Me gusta mucho. Y como carta rara, Cinder ACV. Ahí está. Buen ardo el sobre. Buen ardo el sobre. Muchas gracias, yo Bien, 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 bien. Ha estado bien esta caja. Ha estado bien. Han salido 6 hits, ¿eh? 6 hits en 4 sobres. Seis hits en cuatro sobres. Vale, vamos a continuar. Eh, estaríamos por mm, abril, ¿verdad? Abril. Tocaría ya Resplandor Astral. Que tenemos por aquí un sobre. Y en esta caja diría que hay algún sobre más. Así que vamos a por ella. Sobre de Infernape. Siguiendo con el tipo fuego. Nos ha salido ya el Cinderacer. Vamos a por Infernape. A ver qué sale por aquí. Abrimos. Aún queda. Pokémon Go. Aún quedan cositas. Vamos a por la caja de Infernape. Esto aquí. Esto acá. Vale. Estas, estas que tienen tantas cartas promo me gustan. Bueno, además de tener la carta normal, te viene una carta holográfica. Una Jumbo. Está guay. Vale, estas cartas las ponemos por aquí. Por aquí los sobres. Abriremos ahora los que toquen y el resto pues estarán esperando. Por ejemplo, Origen Perdido se va a quedar esperando hasta que te toque, que sea después de Pokémon Go. Ahí tenéis código, la caja, fuera. Ahí está, vamos a enfundar estas cartas. La carta de Infernape, ahí está, vamos a enfundarla. Perfecto, la carta holográfica también. Vamos a enfundarla. Y por aquí tenemos Origen Perdido, Golpe Fusión, Origen Perdido y Resplandor Astral. Vamos a dejar Origen Perdido junto con los sobres que ya teníamos de antes para ir sumando, para abrirlo cuando le toque. Y ahora vamos a darle a Golpe Fusión y a Resplandor Astral. Este sobre ya está, está como mal sellado, ¿no? Se le ve como muy, muy arrugado. Este de Golpe Fusión. ¿Qué le pasa? Está malito. Este sobre está malito. Bueno, a ver qué sale. A ver qué sale del sobre. Eh, mira, código ahí lo tenéis. De Fusion Strike. 1, 2, 3, 4. Esta colección es del año pasado. Pero bueno, si viene en la caja, nos no vamos a quejar. Chili, Zilani, Cress, Cópera, Zoroac, Córsola de Galar, Quillfish, Bullpix, Chansey, Zigzagoon, Melmetal y Maractus. Seguimos con los dos sobres de resplandor astral. A ver qué trae. Ahí está. Vámonos. Venga, el código de Astral Radiance. 1, 2, 3, 4. Y tenemos energía de tipo acero: Togetic, eh, un curry, Kirlia, Chatot, Bronzor, Rowlet... Osawat, Scyther, Magnetone y... ¡Starmie V! ¡Nada mal! ¡Buen ardo! La segunda V con relieve que nos sale. ¡Buah! Está guapa, ¿eh? Me gusta que el brillo sea azul. ¡Qué bonita, tío! ¡Qué bonita! ¡Buen arda! ¡Buen arda! Esto por aquí. ¡Buen arda! Bien, 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 bien. Me gusta. Más. Siguiente sobre. Hasta el Radiance. A ver qué más hay. Sí, sí. Muy chulo el estarme. Vale. Abrimos. El código. Ahí lo tenéis. Una, dos, tres, cuatro. A ver qué hay en el segundo sobre de Resplandor Astral. Uxie. Una Villa Jubileo Rals. ¿Esa te la saqué? Yo, lol. Pauniart. Ivy. Bronzor y Avalug. Vale. Ahora vamos a por una élite de resplandor astral. Seguimos con resplandor. A full de choco. A ver qué nos sale. Y luego ya pasaremos a por Pokémon Go. Vamos a abrir esto por aquí. Ya he perdido un poco el hilo de en qué mes estamos. Ahí. Bueno, ya sabéis que las élites se abren al revés. Que os lo digo siempre, se pone boca abajo. Buscamos como carta top de la colección o las doradas o lo que hay por aquí que son el dialga alternativo o el palquia alternativo que está ahí. Que son cartas bastante tochas. Vamos a quitar la caja. Vamos a sacar los sobres. A ver. Esto por aquí, vale. En principio, de aquí no habría que sacar nada más, ¿no? No hay carta promo. Os dejo el código para que lo podáis canjear. Ahí lo tenéis. Y el resto de la élite, fuera, no os interesa. Vale, ahora sí. actos brillantes. Aquí tenéis un póster. Están todas las élites: De Palkia, Dialga, de Diplosion, de Decidueye, etc. Y ocho sobrecitos. A ver qué se, eh, se cuece por aquí. A ver qué nos sale. Venga, abramos. Buenas, Tito Van. O oh, el Machamba alternativo. Muy bien. Muy bien, Royal Fire. Eso también está potente. Dos, tres, cuatro. Venga. Tenemos energía de acero. Jan Mega. Zilen. Puchiena. Gracias, Yolol. Sudogudo. Combi. ¡Tiebul! ¡Oh! ¡Carta secreta! En el primer sobre, nada mal. ¡Ay, ay, ay! Pero bueno, Choi, amigo, ¿cómo estamos? Que sepáis que donde yo compro eh, los plásticos estos para guardar sobres, el que me lo vende, que es, es un chino, tiene toda la cara de Choi, ¿sabes? Es decir, es, es, es literal Choi. Me hace mucha gracia cada vez que, que le voy a comprar... Eh, cosas de estas Para proteger los sobres y demás Me encanta, tío El Choi Vale, vamos a guardarlo en la Top loader Brutal, le ponemos pegatina He abierto ya una, un paquetito de pegatinas Ya tenemos pegatinas nuevas Ahí está Espectacular Grande Choi, tío Grande Choi Siguiente Vamos abriendo, vamos abriendo Venga, Esto por aquí Código para vosotros: 1, 2, 3, 4 y a ver cómo continúa la cosa. Energía, Kirlia una colonia cancelación, Rals, Misdreabus, Snissel, Barboach, Pownyard, Puchiena y otro Starmie. ¿Qué es esto? ¿Colección especial Starmie? No hay palqueas ni dialgas, solamente hay Starmies. Vaya, vaya me mazo entre los Pikachu Fiesta y los Starmies. Mi nuevo Pokémon favorito va a ser Starmie. Voy, voy a empezar a coleccionar Starmis. Uh, ¡Oh, es noche de estrellas. Comentario gote, eh. Vale. Astra Radiance. Uno, dos, tres, cuatro. Pilos Wine. Gafa, súper eficaces. Pongo un poco más de zoom. Rowlet, Quillfish, Osawot, Pawneart, Gafas y Keldeo. Que también al ser holográfica vamos a meterla en funda. Ahí. Y seguimos. Más de resplandor. Venga, abrimos. Código para vosotros. 1, 2, 3, 4. Togetic. Es complicado, Silp. Cisu. Yo creo que sí. Sidac. Togepi. Magnemite. Puxi y Reggie Ice. Esta colección es muy divertida, Alejandro. Es muy divertida y hay mucho material de esta colección en el mercado. Hay bastante de resplandor. Piensa que salió entre Origen Perdido y Astros Brillantes. Entonces, es que, claro, es una colección. Buena, pero ha salido entre dos colecciones que son God. Mejor que Chilling Rain, yo creo que sí. Rufflet, Quillfish, Puchi, Punita y Tiplosion. V-Astro, Buenarda. Buenarda. Oye, no va mal la élite, ¿eh? No va mal la élite. Además, salen más hits que cualquier colección del año pasado, de 2021. Porque pueden salir hits en la posición de la reverse, en la posición de la rara. Tienes cartas radiantes. Está muy guay el tipo. Losión. Siguiente. Venga. Código. Ahí. 1, 2, 3, 4. Energía eléctrica. Templo de Sino. Roxanne. Stanler. Llama. Sí, lo de la galería ha sido un desfase. Sudogudo, Yamega y Registil. Últimos dos sobres y pasaremos a Pokémon Go. Llega el verano y nos, nos llegó la colección de Pokémon Go. Y ahora vamos a empezar a abrirla: 2, tres, cuatro. Vale, Energía, Lucha, Camado, Noctowl, Petilil, Vermite, Hipopotas, sindaquil, togetkiss y shiny. Es curioso que no me haya salido ninguna carta. En la posición de las revés, no me ha salido ninguna de la, de la galería de entrenadores, ni ninguna radiante. Venga, código. Ahí está. Astros radiantes. Cuatro. Currificante. Electrode. Chatot. Osawot, Scyther, Driflum y Regirock. Vale, vamos a dejar la Jumbo de Infernape que está por aquí en medio a un lado. Seguimos con Pokémon Go. Empezaremos con la lata de Blissey que dicen que está rota. Estas son las latas de Pikachu. Se llaman todas las latas de Pikachu porque tienen carta de promo de Pikachu, pero luego hay diferentes carta promo por encima de la de Pikachu y las latas son de tres formas diferentes. Puede ser de Snorlax, Blissey o Pikachu como tal. Y la que dicen que está rota es la de Blissey, que de hecho abriendo en directo en las de Blissey siempre salía todo. Tío, entonces digo bueno voy a coger una de Blissey va. Vamos a coger una de Blissey a ver qué sale. Fijaos, ¿ves? veis viene la, la carta de Blissey y luego debajo vienen todas una carta de Pikachu. Que además nos va a venir bien la lata para empezar a guardar ya las cartas promo. Luego, aparte, sale las, eh, las pegatinas, que es una pena que hayan doblado la de Snorlax. Porque ahora esto para despegarlo va a estar un poco F, pero bueno. Ah, no está mal. Pegatinas, que estas las, las sortearemos en sorteo semanal de Twitch. Por aquí tenéis códigos del Pokémon GO para que os den objetos, rollo, pociones, ropa y demás. Por aquí el código de la propia lata y por aquí los cuatro sobrecitos de Pokémon Go. Vamos a quitar de aquí el cartón, vamos a aprovechar para guardar en esta lata todo lo que vamos abriendo, todo lo que llevamos abierto hasta ahora, todas las cartas comunes, infrecuentes, etc. Que me gusta porque le han puesto a altura para que puedan entrar eh, cartas por todos lados. Esta carta la vamos a sacar. Este cartón fuera. Estas dos las enfundamos. Y que siga la fiesta. Venga. Esto aquí. En Pokémon GO pueden salir. Mira, justo está pasando ahora Pokémon GO. Puede salir el Mewtwo dorado. Puede salir el Mewtwo alternativo. Pueden salir cositas. Me gustan mucho a mí las, las latas para almacenar. Fijaos qué bonitas las promos, eh. Qué toque que tiene. Es espectacular. Vale. Esto vamos a ponerlo debajo. Lo dejaremos aquí a un lado para ir almacenando todo lo que todo lo que podamos. Venga, Pokémon Go. Seguimos con la fiesta. A ver qué sale ahora. Código para vosotros una vez más. Eh, hay que pasar cuatro igual, ¿verdad? Sí. En la japonesa hay que pasar solamente una, pero aquí hay que pasar cuatro. Chansey, Stilix, Chatu, Vivarel, Pikachu, Spinarak. Puede salir el dito. Pueden salir Pokémon Radiantes, pueden salir cartas V, cartas VMAX, V-Astro. Una colección corta, pero intensa. Y pueden salir muchas, pero muchas cosas. Está bastante bien. Vale, siguiente sobre. Vamos a por el segundo sobre de esta lata de Pokémon GO. Cuatro hacia adelante. así también antes energía de agua, ¿verdad? Poké Parada, Pido B. Magikarp en Community Day, Meltan, Eevee, Pikachu, Bidoff, que no es Dito, y Blissey. Blissey, que si os fijáis, tiene un holográfico diferente, ya que uno es holográfico de colección y otro es holográfico promocional. Este por acá, siguiente. Abrimos. Mejor otra caja entonces, Sil. Mejor una élite de Pokémon Go o algo así, por si acaso no llega. Código. 3, 4. Candela. Spark. Natu. Tranquil. Slowpoke. Camerun y Guiarados. Vamos a guardar estas cartas también en la lata. Lata, además, entran muchísimas cartas. Es una pasada. Igual entran 400 cartas ahí. Último sobre de Pokémon GO. A ver si nos da algo de suerte. Eh, decían que la, la... Bueno, decían, no. Hemos visto que la lata la de Blitz salía mejor, pero bueno. A ver si va a ser solamente una leyenda. Spark, Slowpoke, Onix, Charmander, Vidoz, Wimpot, Meltan y Snorlax. Pues todo lo gráficas, ¿no? Solamente ha salido una carta V. Vale, seguimos con Pokémon GO. Dejamos por aquí las promos. Y pasamos a la caja de Executor. Ahí está, cajita de Executor V. Os alejo un poco. A ver si podemos abrirla. Uy, está bien pegada esta, ¿eh? Esta está difícil de abrir. Después de eh, Pokémon Go, tocará abrir una caja de, de McDonald's de Pokémon, una de Shining Fates de Pikachu. Después tocará Origen Perdido. Silver Tempest y acabaremos con Shining Fates, que es colección especial. Y ya que todavía no ha salido Crown Zenith, creo que es lo mejor para acabar. Para tener la oportunidad de que salga, por ejemplo, el Charizard, o la Skyla, o el Suicune, o alguna cartaza. Creo que es lo que puede dar más hype. Por ahí tenéis el código de la caja de Executor de Alola: carta promo y carta jumbo. Los códigos del Pokémon Go. Ahí los tenéis todos. Podéis parar el vídeo para cogerlos con, con cautela. Y ahí están otros cuatro sobres de Pokémon GO. Vienen los mismos sobres en la lata y que en la caja de Executor. Así que está bien. Diría que la, la caja de Executor es, es algo más económica. Vale, ponemos funda a la carta promo de Executor. Y seguimos. Uf, cuatro sobres más. ¿Saldrá Mewtwo alternativo? En cuatro sobres son pocos sobres, ¿eh? Es, eh, es risky. A ver qué pasa. ¡Qué emoción! Me quito unos cuantos sobres de en medio. Que ya me están empezando a sepultar. Vale, ahora os enseño el código de este sobre. Ahí lo tenéis. Para que podáis canjearlo en el TCG Online, TCG Live, y tener un sobre gratis: Charmeleon. Guartorte, le he pasado dos, pero bueno. Charmander, Numel, Raticate, parada y Dragon ITV. Buenarda. Enfundada. Ahí está. Siguiente. Abrimos. Código del Pokémon Go: dos, tres, cuatro. Sí, sí que hay fundas para las jumbos y hay álbum de, de jumbos yo no, no no plastifiques cartas spinarak pikachu pido b spinarak qué es dito realmente cuidado porque es dito vale dito normal perfecto no tiene ningún fallo y tiranitar el tiranitar es holográfico para aquí el resto de cartas a la lata vale más más a ver qué toca ahora código 1, 2, 3, 4. Energía, módulo, blance, Ibisaur, Meltan, Magikarp, Ipum, Charmander, Ibi, otro Ambipum. y un Articuno. ¿Nos saldrán los tres pájaros? No nos han salido, ¿no? Nos faltan dos, así que es imposible. No puede ocurrir. Vale. Esto por aquí. Código del Pokémon Go. A ver si carga. Ahí está. 3 y 4. Venga, último sobre Pokémon Go, un Fezant. Grande Jerry. Spinarak. Ratata. Un Fezant. ¡Uh, ¡Oh! Charizard! Not bad. Not bad, bastante bien. Ahí está, al menos hemos tenido, no se puede decir que no me ha salido Charizard el día de mi cumpleaños. No se puede decir que no me ha salido Charizard. Charizard lo hemos sacado. Charizard lo hemos sacado. Vale. Eh, hemos pasado ya Pokémon GO. Vamos ahora a por otra Shining Fates de especial verano. Es que Shining Fates me gusta mucho. Es una colección que vamos a abrir repetidas veces a lo largo de, del vídeo. Ahí está. De hecho, acabaremos con una Elite de Shining Fates. Vamos a abrir otra cajita a ver qué nos sale. Esta caja tiene tres sobres de Charizard. Espero que eso me dé algo de suerte. El código de, de nuevo, a ver si lo pilla otra persona distinta. Para que no os pille todos el mismo. La carta Jumbo a un lado. Cuatro sobres, de los cuales tres son Charizard. Eso siempre mola. Ahí está. Ya se empieza, a, empieza a sonar como ya hay cajas encima de las cajas, ¿verdad? Tres sobres de Charizard. Los dejaremos para el final. Vamos a por y Después pasaremos a por Pokémon eh, de McDonald's. A por la cajita de McDonald's. Seguiremos con Origen Perdido. Un par de sobres de One Piece. Eh, Silver Tempest. Y acabaremos con Shining Fates. Venga, tenemos. Dartrix. Estas cartas aquí: Eldegos. Luxio. Muchas gracias, Alejandro. Horsey, Spinarak. Morpeko. ¡Oh! ¡Centiscorch! VMAX de mis Pokémon favoritos. Buen Arda. Buen Arda. ¡Y Caralis! Tremendo Sobraco. Tremendo Sobraco. Me encanta el Centiscorch. Me encanta. Me parece muy divertido. El Cienpies. Pies. Vamos a enfundarlo. Ahí está. Buen Arda. Caralis. También enfundamos. Y ha salido en el sobre que no es Charizard, ¿sabes? <laughs> y ahora en los de Charizard no va a salir nada, veréis. ¡Ay, mi madre! Yo he emocionado por los sobres de Charizard. En los sobres de Charizard no va a salir nada. A ver, código. Esto, esto es así. Una, dos, tres, cuatro. Venga. Espada Oxidada, Rotom, Eldegoss, morpeco Eevee, Gossifleur, Llama, Snom, Rila Boom, Mini Shiny y Celebi. Rila Boom, Mini Shiny. Me mola. Vamos a enfundarlo. Vamos a por el siguiente. Sí, sí, más o menos como de Toxicitri, ¿eh? Bueno, veas. Qué locura. Ahí está el código. 1, 2, 3, 4. Mono musical. El mono musical, el mono batería. Escudo oxidado, Gossifleur, Snom, Coughing, Cacnea. ¿Ha salido el Gossifler? Zarude, en este sobre no hay nada, absolutamente nada. Y vamos a por el último sobre de Charizard. A ver qué toca. Vamos, vamos, vamos. Ese, ese Charizard. Ese Charizard candente. Dos, tres, cuatro, a puntito de salir. Energía de fuego. Huele, huele a Charizard. Shinx, pues sin problema, gachon. Hacemos un cambio. O decir, hacemos un cambio rápido. Flacel y Volcanion. Este por aquí. Vale, pues esta caja de Sanife ya estaría. Vamos ahora a abrir una cajita de McDonald's. Ya sabéis que en, si no me equivoco, en septiembre sacaron las cartas de McDonald's de Pokémon, que no triunfaron mucho porque es una colección un poco F. Pero está bastante guay. Esto es para que los niños puedan jugar las cartas sin tener que aprender el juego. Luego tenemos por aquí. A ver si podemos abrirlo. Tenemos por aquí una moneda. Para poder hacer cara o cruz. Por aquí las instrucciones muy básicas de cómo jugar a esto, que es básicamente donde tienes que mirar cada cosa. Y el sobre. El cartón fuera. Y esto sería como que, pues si cae aquí, es el número de la Pokédex. Es aquí el número de la carta. Aquí. Es como que hay que intercambiar las cartas o algo así. Eh, aquí es la vida del Pokémon, aquí lo que mide y aquí el peso. Entonces, cogiendo una carta de Pokémon, según qué cartas, porque hay cartas que no se puede hacer, pues aquí tendrías el número de la colección, el número del Pokémon, tendrías por aquí el, la, la, la altura, el peso, la vida, etc. Vamos a abrir el sobre, a ver qué nos sale. Ojalá Pikachu. Abramos. Creo que hay que abrirlo al revés, ¿verdad? Para que no se vea nada. Nos habría faltado un sobre de Halloween para abrir. Y luego hay que pasar la primera carta como última, ¿verdad? Giramos y tenemos Chinchou, Lapras, Panguru y Gossifler. Ahí está el Gossifler holográfico de McDonald's, ¿vale? Visto esto, vamos a pasar a por los sobres de Origen perdido, que los teníamos guardados de otras cajas que hemos abierto. Se nos han quedado aquí guardados cuatro sobres. Así que, bastante bien. Abramos y código por aquí de los Origin. uno dos tres cuatro no lo de las flechas es cambiar la carta en las instrucciones al menos lo pone así nusleaf torcoal arezu fanthum sudogudo bronzor electrike gasly ototorcoal y jupa origen perdido segundo sobre a ver qué se viene Ahí está. Vale, abrimos. Código. Ahí está, venga. Dos, tres, cuatro. A ver qué sale en origen. Hariyama. Una caja de herramientas. Likitung, Growlite, Odis, Poliwag, Phalings y más cargo. Siguiente. A ver qué hay. Código. Origen perdido. 2, 3, 4. Por ahora, Origen perdido es lo que menos hits ha dado, ¿no? Porque prácticamente en todo han salido cartazas excepto en. Excepto en Origen perdido. Shuppet Electrike. Growlite y Cramorant. Último sobre. Código: 1, 2, 3, 4. No va a salir nada en Origen Perdido, ¿en serio? Ambipum, Lampent. La colección que sale en un montón de hits. Shellos, Mawile, Murkrow, Parasect y Parasect. No ha salido nada en Origen Perdido, vaya tela. Vale, vamos a por un par de sobres de One Piece. Sé que no es Pokémon, pero es una colección que le ha pegado muy fuerte este año. Creo que se merece. Aparecer en el especial cumpleaños, aunque sea de manera simbólica. Vale, vamos a abrir por aquí. A ver si podemos abrirlo. Esto por acá. Y vamos a ir pasando las cartas. Ahí está: Bartolomeu, Shinobu. Ahí podéis ver a los personajes: Nico Robin. Vale, y nos ha salido el. El. El de este especial. La energía especial de, de Luffy. Véatela. Y vamos a por el segundo. Que normal tiene que salir como este. Tiene que salir de red. A ver qué tenemos. Los pacifistas. Carrot. Kriev. Tenemos a Sachi. Otsuru. Arlong. King. Page One. Y como carta rara. Usuf. Vale, está. Perfecto, vamos a seguir ahora con Silver Tempest, con Tempestad Plateada, tremenda colección de Lugia, de los Sunos y de el Bullpix de Alola. Esta caja me la regaló un suscriptor de Twitch, me la regaló Jackie. Así que, muchas gracias Jackie. Vamos a abrirla. En su honor, ya que no está hoy con nosotros. Y a ver qué tal sale. A ver qué tal sale. Venga, caja afuera. Vamos a buscar aquí la carta del Lugia. A ver, que es este de aquí. Es la carta que estamos buscando. Este Lugia en inglés. Y es una colección que sale súper bien, la verdad. Es una colección bastante divertida. El código. Para vosotros. Ahí está. Y por aquí están los ocho sobres. El resto de la caja. No hay nada que nos interese. Aunque están las fundas y demás. Pero hoy vamos directamente a abrir sobres que hay mucho por abrir. Vale, Silver Tempest. Colección de noviembre del 2022. Ya prácticamente estamos cerrando el año. Por ahí está. Código de Silver Tempest. 2, 3, 4. Y tenemos Energía de Fuego, Crocoroc, Siglif, Elgiem, Fungus, Fanfi. Fletchinder y Fion. Siguiente. La siguiente colección es Crown Zenith, sale en enero de 2023. Después está Púrpura y Escarlata que saldrá en marzo. Y después ya. Creo que han registrado una nueva marca, un nuevo nombre, que es algo así como Surf. Surf algo. Es algo como de agua. Que supongo que será para, para abril. Murkrow, Solosis y Reiniclus. Parece que Es la primera vez que pronuncio este Pokémon. ¿Vale? Next. A ver qué más hay. Código por acá. Silver Tempest. 1, 2, 3, 4. Claro, en verano tocará colección especial. A ver, ¿de, de qué se inventan? La, ¿La película de Detective Pikachu sale este año? Porque si sale este año, seguramente metan colección especial de verano de, de Detective Pikachu. Si no, se tendrán que inventar algo. Se tendrán que inventar alguna colección con cartas shiny o alguna cosa. Zubat. Pikachu Reverse. Me mola, me la guardo para colección. Y Chesnaut Y Chesnaut Esto aquí chestnut con los hits esto por acá venga más a ver qué más tenemos ahí está silver tempest de eso hace ya pica pokémon un año que la abrimos esto en journey relicant Ruflet. bullpix Worker y Neiber. Siguiente. A ver qué tenemos. Vale. Otro de Silver Tempest. Cuatro hacia adelante. Dracloac. Anorith. Bullpix. Buneari. Eso espero, Gachomp. Wow, pero es que Silver Tempest, fatal, está saliendo, ¿eh? Madre mía. La peor... Bueno, la, la peor ítem me la quedo yo. <laughs> Para vosotros las buenas. Está test... No está saliendo nada, ¿eh? Increíble. Normalmente salen bastantes hits. Clank, Araquanit, Zubat, Elgiem, Fungus. Meranie y Frosas y en todo el vídeo no ha salido ninguna carta de la galería de entrenadores. Es curioso, ¿eh? Y me salen dos Pikachu's Party. Ha sido lo mejor. Vale, Silver Tempest. Dos, tres, cuatro. Lo mejor ha sido los dos Pikachu's Party por ahora. Bueno y el Centiscorch, me encanta. Vale, Miss Dreibus, Swablu, Swirlix, Rotom. Bullpix y Miss Magius. En la élite, nada, ¿eh? Un Chestnut V y un Solo Solosis holográfico. Código por aquí: Dos, tres, cuatro. Todo el mundo pasándome por, por Instagram. Lugias alternativos. Lugias dorados. Beldum. Croagunk. ¡Bueno! ¡Esmergle! Y Dragonite, el último sobre. En el último sobre. En <laughs> el último sobre todo, vaya tela. Vale, vale, bien, bien, bien. Ahí está. Ahora ya son dos cartas geográficas y dos sube. Ahora ya cambia la historia. Ahora ya cambia la historia. Vale, bien, bien, bien. Ya está. Yo confío. Vale. Vamos ahora por el Santo Grial. Vamos ahora ya por la bestia. Como veis, está todo rodeado de cartas. Tremenda apertura que nos estamos pegando. Espectacular, mira, DTF Chile no se la quiere perder. Y vamos a vamos a darle. Vamos a darle última cajita, caja de diciembre, Shining Fates Elite Booster Box. A ver qué hay. Ay, ay, ay. Aquí puede salir el Charizard, que por aquí no va a rotar. No lo encontraremos, así que os lo enseño por aquí. Que será más rápido, que es este de aquí. Que está en las cartas VMAX de las eh, de las shinies y es este de aquí es ese bichardo nos ha salido antes este y nosotros buscamos este, es decir, por dos números de la, de la de carta, que no ha salido el bueno no, el bueno el, el mejor, porque el centisco también es bueno vale, tenemos por aquí la, el código de la élite ya lo podéis fichar por aquí está la carta promo, buenarda habrá que gradearla. Que suelen salir con 10 estas cartas. Por aquí están las fundas, perfectos separadores. Vamos a por los 10 sobracos. 3, 6, 9, 10, a ver, 3, 6, 9, 10, 11. ¿Qué? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Gracias Pokémon. Por regalarme un sobre extra por mi cumpleaños. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. El de regalo. Vaya tela. <laughs> Porque no ha salido nada en, en la de Silver, ¿no? Vaya tela. Por la cara. Bueno. He contado bien, ¿verdad? 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sí, sí. Un sobre de más. No sé, tío. Bueno, bien, bien. Bien, bien, yo no me voy a quejar. Yo no digo nada a Pokémon. Si se, si se equivocan esto, va bien. Hombre bola, Gruki, Llama, Morpeco, Chitle, Ibi. Ay, si no está Charizard aquí. ¡Oh! ¡Morpeco! ¡Vmax! Vale, 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 vale. Y que sean así todos los sobres. Venga, primer hit de Shining Fates. Se va llenando todo de cartas. Ahí está, ese confeti puntual. <laughs> Venga. Código. Eh, se ha algo de código, ¿verdad? Ahora. Uno, dos, tres, cuatro. Siguiente. Energía psíquico. Hombre bola. Spinarak. Groki. Snom. Eevee. Morpeko. ¡Oh! ¡Regiram! Amazing Rare, Buenardo y órdenes de jefe. Bien. Vamos a enfundarlo. Abrimos código por ahí. Uno, dos, tres y cuatro. Energía, Dartrix, Eldegos, Luxio, Trapinch, Rowlet. Chitle, Morpeko, Coffin como carta reverse, mini shiny, shiny, amazing relocharizar. Boldun, mini shiny y Cramorant como carta V. Vamos a enfundar este Boldun. Serán cuatro bretes o así, Alejandro. El rey Irán. Vale, más el envío, pues igual son 6 euros. Cramorant. Siguiente sobre. Esto es Shining Fates. De nuevo, os dejaré en el comentario fijado y en la descripción: 2, 3, 4. Todos los productos que estamos abriendo en esta mega apertura especial cumpleaños: Eldegos, Chitle. En esta colección sale la chica Ivy, muy bien. Y sale Skyla también: Indede y Manafi. Este sobre es el que me han dado extra. Este es el sobre que me, me ha regalado Pokémon. Vale, más. Este por aquí, otro de Shining Face, otro código. 1, 2, 3, 4. Tropius. Team Gel Towel. Nikit. Kufant. Este vídeo ya está subido y os lo dejaré por aquí arriba. Os lo dejaré por aquí para que lo podáis ver. Gym Trainer y Volcanion. Siguiente. Vamos a ver qué tenemos. Ahí el código. Uf, queda todavía media caja, ¿eh? Queda todavía media caja. Muchos Jim Trainer y mucho escudo oxidado, ¿eh? ¡Basta ya! Buizel, Shinx, Morpeco, Reverse y Profesor Research. A ver qué más hay. Código por acá: 1, 2, 3, 4. Rotom, Floacel, Trappings con la esquina mal cortada o golpeada, Nikit, Gossifleur. Cacnea, Kufant, Buizel y Morpeco, V. Venga, venga, venga. Últimos, cuatro sobre. Vamos a poner el chaviza del último. Y a ver qué tenemos. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Código, ahí está. Ahí está. 1, 2, 3, 4. Energía. Team Jel Towel. Floacel. Flair, Rowlet, Rowlet, Cufant. Spinarak. Snom. ¡Oh! ¡Dito! Vmax. Shiny. Vámonos. Red now. <laughs> Buenardo, el Dito, eh. Este dito me mola. Oye, nada mal la élite, ¿cómo está yendo? Han salido un par de mini shinies. Dito VMAX. Bien, 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 bien. Me encanta el dito, tío. Dito Shiny. Otro código por acá. 2, tres, cuatro. Vamos a secharizar. Luxio. Hombre bola. Tropius. Snom. Horsey. Rowlet. Morpeco, Grookey, Spinarak y Cinderace ACV. El segundo que nos sale hoy, mucho Pokémon pateador, ¿eh? Mucho Pokémon pateador. Vale, esto por aquí. Siguiente, a ver qué hay. Código 1 2 3 4. Tenemos Hombre Bola, Dartrix, Chihuaki, Trapinch, Rowlet, Morpeco. Coffin como carta reverse, mini shiny, shiny, amazing Charizard, Inde de Shiny y Celebi. Por ahora. Que me vayan a entrar en el álbum de colección. Está el Pikachu Reverse. Está el Charizard holográfico de. de Pokémon GO, el Centiscorch. Y diría que no sé Y los ahora, Los Terahora Promos de la caja. Diría que no sé ninguna otra carta de las que colecciono. No sé ningún Rayquaza, ninguna evolución de Eevee. Eso sería todo lo que entra. Luxio. Espada oxidada. Hombre bola. Horsey. Rowlet. Último sobre. Morpeco. Snom. Spinarak como carta reverse. Mini shiny. Shiny. Amazing. Relocharizar. Dracloak. Mini shiny. Y ya mega. Pues hasta aquí. La apertura especial. Cumple años. El próximo año nos vemos con más. Es el único día que abro para mí. Y. A ver, ¿con cuál me quedo? Yo creo que me quedo con el ¿eh? de lo que me ha salido. Creo que me quedo con el Centiscorche. Este sobre ha sido muy bueno. Este sobre ha sido muy bueno. Pues bueno, nada, gente. Os dejo por aquí otro vídeo y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!